con Javier Cárdenas. Buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señorita Esther. ¿Soy yo? Hola, muy buenos días. Mira, soy el marido de Sonia, de la propietaria de la casa rural que habéis estado... Sí, buenas. Oye, mira, nada, simplemente que es que estuve hablando con mi mujer... Sí. Y nada, bueno, aparte del escándalo, que no pudimos dormir aquella noche porque estabais con un escándalo allí cantando y haciendo tal, pero bueno, eso no es la parte, digamos, más incómoda, ¿no? Y es que, bueno, el comportamiento que tuvisteis yo creo que fue un poco de chavales de botellón, ¿no? Es decir, no lo sé. Vale. Es que no... No, pero no dime, sé si... dime una respuesta, es decir, lo mismo que tú que tenías en la otra noche, en estos días has estado muy animada y estabas cantando y tal, pues ahora dame también tu versión también, no es simplemente llamarte y que te quedes ahí sin decirme nada. No sé, es que también era la primera vez que salía con esas personas. Unos macarras todos, unos macarras todos de mucho cuidado, pero macarras, es decir, descontrolados, golpes, risas, descoloques... No, no, de verdad que no fue nuestra intención, además que estuvimos cantando y paramos de cantar pronto, o sea, eran las 10 y pico así, no, cuando paramos de cantar. Y luego por la noche, yo que saco los perros y que me di una vuelta por allí, pues bueno, se veían cosas, allí había una pareja, que yo no sé quiénes eran, no sé quiénes fueron, es que estaba una pareja, unos amigos tuyos, estaban haciendo el acto sexual afuera de la casa rural. Sí. Es que claro, eso es que... de verdad que no lo sé, eso, o sea, eso no lo sabía, ¿eh? ¿No te dijo nada la parejita esta? De verdad que no, para nada. Bueno, fíjate cómo, no te diría nada por vergüenza, porque como yo estaba con los perros, el perro, ya sabes cómo son los perros, que en cuanto huelen un poquito de mejillón, sí, pues tiran sí, para allá. Y entonces se acercó el perro y tu amiga se dio así la vuelta y no sé qué tenía metido en la boca y me dijo, perdona un momento, tal, que no quise yo meterme tampoco ahí, que ellos no dijeron nada. Estaban riendo, sí, tal, habían bebido un poco y ya está. Pero tenía un trozo de, como de carne, no sé, algo metido en la boca. Sí. Es que tu amiga ya cogió y, los pillamos ya en lo que es en penetración pura y dura, que yo no pude decir nada ahí porque, digo, si les corto algo, lo mismo les pega un viaje al corazón o lo que sea, porque cuando se está haciendo el acto hay momentos que no puedes tampoco interrumpir porque es como los perros que se quedan así pegados y les puedes hacer daño. Y la tía, unos gritos de ¡ah! 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 Y yo digo... No, no, pero se oían todo, lo que es en todo el bosque. De hecho, te voy a decir una cosa. Fíjate cómo sería que nosotros tenemos una lechuza, lo que es en la casa, en el árbol que hay al lado. Y estaba la lechuza con unos ojos que parecían, te lo juro, igual que los focos estos que hay de las patrulleras para... Y estaba la lechuza, que la llamamos Josrica, que es una lechuza que la tenemos hace un montón, y es la primera vez que veo yo a esa lechuza sacarse un cigarro y fumárselo. Jolines. Yo te voy a pasar de todas maneras con mi mujer para que te disculpes con ella, ¿vale? Vale, vale. Yo te paso con mi mujer un momentito y te disculpas con ella y tal. Y la próxima vez tráete tú uno también para disfrutar. No, hombre, no. Esas cosas yo no las hago. Haces bien, di que sí, hay que ir virgen. Vale. Te paso con mi señora, no pasa nada, te paso. Vale. Esther, te estoy viendo, es una broma de cadena dial. Oye, tía, eres una... Esther. ¿Quién es? Esther, bonita, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma de parte de tus amigas, de tus amigas Diana y las otras. Oye, pero esto no lo he escuchado. Pues nada, bonita, que te estamos gastando una broma de parte de tus compañeras y tus amigas, que lo pasaron estupendamente en la casa rural, creo que estuvieron hasta las tantas dándole que te pego, y que nada, cariño, que simplemente es una bromita telefónica de parte de tus amigas, ¿ok? Vale, pues nada, gracias. Venga, Esther, bonita, un besote grande. Vale, un beso. Y no vayas sola a una casa rural, que es muy aburrido. Un besote bueno, a las dos. Vale, adiós, Diana, bonita, un besote. Chao, chao, en Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete con Javier Cárdenas. Buenos días. Le llamo de la compañía de teléfonos. He hablado con la señora doña María del Pilar y nos ha dado su teléfono para hablar con usted. Sí, sí, dígame. ¿Usted es el señor don José Antonio? Sí.
Y usted hace 2 años dejó un contrato que tenía con nosotros referente a lo que es la televisión, que va dentro de lo que es el formato que tenemos nosotros de campaña. Sí. Bueno, es que le cuento, es que han hecho un control porque ha habido una avería por la zona y se han estado chequeando los controles integrales que hay dentro de lo que es el sistema que tenemos nosotros para detectar las señales. Sí. Y en este caso, el medidor nuestro nos da que en su domicilio, es decir, usted está viendo este canal todavía gratuitamente cuando hace 2 años usted se dio de baja. Exactamente, sí, con eso, más o menos, sí. Pues vamos a tenerle que pasar una factura por esto, ¿eh? De momento no la tengo ahora mismo, ahora pasé un momentito al control de datos donde le dirán más o menos qué porcentaje tiene usted, pero esto tenía que haberlo avisado usted al control nuestro, ¿eh? Bueno, si yo me doy de baja y ustedes siguen emitiendo con ese canal, ¿yo qué quiere que le diga? No sé, tampoco voy a ser tan tonto de decir que me lo quiten todo, ¿no? Yo entiendo que se ha quitado el descodificador, no sé, porque ha seguido... ¿A qué canal se refiere? ¿Perdón? ¿A qué canal se refiere? A los canales que ofrecemos nosotros dentro de lo que es la oferta que nosotros mandamos para la gente que es de la compañía. Y seguían viendo, sí. No todos los canales, pero algunos... Algunos se veían, sí, algunos se veían, pero porque era gratuitamente que nosotros lo estábamos ofreciendo. Sí. Pero usted, cuando se dio de baja, usted tenía que haber dicho automáticamente que se le retire completamente lo que es el control de señal, porque usted tiene aquí ahora mismo una señal donde usted está contando, digamos, usted tiene aquí abierto ahora mismo como si estuviera usted abonado. Pues oye, si yo me de baja, yo entiendo que eso ya es cosa de ustedes, lo que quieran dejar o llevarse canales o dejar canales. Ya es que no hay... Yo no llegué a ese punto de saber lo que tenía que decir, ni hacer, ni eso, la verdad, no. Vale, yo le cuento, gracias. Me acaban de traer la factura de usted. Tiene una factura de 465 euros. Pues me parece exagerado. Me parece, me parece la barbaridad, la verdad. Ya, pero es que esto lo tenía que haber solucionado usted en su momento. Ya, pero que le estoy diciendo que no hay... Si yo mire de baja y usted eso, pues yo entiendo que, yo qué sé, es que no sé lo que quiere que le diga. Pero vamos a... Perdóneme, señor José Antonio, si yo lo que le intento explicar es lo siguiente. Si usted se da de baja de un canal y usted sigue viendo el canal, hay algo que usted está callándose que perfectamente tenía que haber llamado a la central nuestra. ¿Seguimos hasta mañana así, dando vueltas? No, discúlpeme, que yo no estoy dando vueltas. Simplemente le digo que se le va a hacer un cobro de 465,72 y que si tiene usted algún tipo de reclamación, que la haga usted en consumo. Es simplemente comunicarle esto, porque encima de que se le informa, se pone usted, digamos, un poco violento. ¿Alguna cosa más, señor caballero? No, simplemente decirle que es usted un pirata. ¿Qué le hace gracia? Nada. La sonada que me está diciendo. Venga, hasta luego. Agur. Hasta luego. Oiga. No se le ocurra colgar el teléfono, porque ahora mismito, como se le ocurra colgar el teléfono, voy a cortar la línea de su casa y me parece que es cuando va a tener usted un problema ya conmigo. Pirata. Que es usted un pirata. Listo. Le voy a pasar un momentito con la persona que le hizo la instalación. Espera un momentito. Le paso. Que te estamos gastando una broma con todo el toquecito simpático que me ha dicho tu hija. Métele caña, pero caña. Que parece ser que te da lo mismo, que te subes a la azotea y trucas los cables. Bueno, Antonio, un abrazo muy grande a ese mundo del camión. Venga, Antonio. Venga, a ver ese canal pirata. Cada mañana... En Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí, diga. Oye. Sí. Que me ha llamado Carmen, que no habéis llevado las cortinas al piso. Pero, ¿a dónde llama? Que no habéis llevado las cortinas. Pero que está equivocado. Que me he equivocado si está hablando con Lorenzo. Pero que aquí no es. Marisa. Que no es aquí. Marisa. ¡Que no es aquí! ¡Marisa! ¿Qué? ¡Marisa! ¡Pero que no es! ¿Cómo que no eres Marisa? ¡No, que no soy! ¡Pero no me digas a mí que no eres Marisa! ¡No! Sí, pero escucha un momentito, sí. que han dejado las cortinas sin poner... ¡Pero oiga! ¡Aquí no es en casa Marisa! ¡Escúchame, Marisa! ¡Pero que no soy! ¡Marisa, que te conozco! Bueno, pues pero, ala. No, eso digo yo, que es que parece mentira que andes como los niños jugando. Pero oiga, que aquí no es, de verdad. ¡Marisa! Pero bueno. Pero eso digo yo. Pero oiga, que se equivoca usted. Marisa, que te conozco, que te gusta cambiar la voz. Bueno. Que escucha, que me ha llamado Lorenzo esta mañana a primera hora, que dice que hasta que no se pongan las cortinas no pueden llevar los clientes porque no van a vender el piso. Pero oiga, que se ha equivocado usted, llame usted al número bien. Pero si es que tenías que haber ido tú esta mañana a poner las cortinas, Marisa. Pero que yo no soy Marisa. ¡Marisa! ¡Que no soy! ¡Marisa! ¡Uy!
¡Uy! Pero bueno, encima haces uy, uy, uy. ¡Pero que no soy, oiga! ¿Pero cómo no vas a ser Marisa si sabes perfectamente que hemos estado hablando toda la mañana? Vamos, vamos. Pero se equivoca usted de número. Pero escúchate otra cosa, que me ha llamado Nicolás esta mañana. Vamos, ¿tú te crees que...? Pero es que parece mentira que te quieras escaquear de esto, Marisa. Pero bueno, pero si es que usted se ha equivocado, que aquí no es, oiga. Pero Marisa, que... Que se ha equivocado usted de número, de verdad. Pero escucha, que me ha llamado Sifredo esta mañana, que dice que estabas esta mañana, que no querías nada más que irte al gimnasio. Vamos, vamos, ¿tú te crees pero que...? Pero eso digo yo, vamos, 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 vamos y vamos. Pero oiga, mire. Dime, dime, Marisa. Razona usted. Dime, Marisa. Mire, usted se ha equivocado. Yo no soy Marisa. Yo vivo aquí en el parque. Ya, ya, ya. Y yo no soy Marisa. Oye, otra cosa. ¿Te has enterado de Miguel, el cartero, que dice que se estaba besando con la de la mercería? Se está usted equivocando, mire, de verdad. Y escucha un momentito. Sabes tú perfectamente, Marisa, y no me lo quieres contar. Vamos. Oye, Marisa, no me digas que tú no sabías lo de la mercería, lo de Juani, porque tú eres la primera que me lo dijiste. Pero si es que está usted hablando que yo no sé nada, ¿de pero, verdad? Pero, Marisa, ¿tú sabías lo de Juani y lo de la mercería? Pero que yo no sé nada, bueno, señor. Pues que sepas que con el de Correos, el chico este de las patillas grandes, estaba besándose el otro día en la esquina cuando la llevó un paquete. Vamos, dices que lo que me está el hombre diciendo... ¿Y tú te crees que es normal esa muchacha que tenía el novio este que se vino...? Pero oiga, ¿de verdad? Marisa, que lo sabes todo. Uy, 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 uy. Marisa, Marisa, Marisa. Pero que yo no soy. Pero que tú eres Marisa. Pero que no, señor. Que sí eres Marisa. Bueno, pues si vale. Te estoy viendo ahora mismo por la pantalla del teléfono y eres Marisa. Pero, vamos, ¿tú te crees que...? Vamos. Oye, ¿qué tienes de comer? Pero bueno, si es que yo no soy, oiga, ¿Qué está. ¿Pero qué tienes de comida? ¿Que si eso voy? Que yo no tengo nada de comida. Que me digas qué tienes de comer, que si eso me acerco en un momento. Vaya, acérquese usted, ande quiera. ¿Qué tienes gachas? No tengo nada. ¿Ni cocido ni nada? Que no tengo nada porque no soy Marisa. Oye, Marisa, que te recojo a las 4, que tengo que ir contigo a donde Carlos. Uy, madre. Cada mañana... En Cadena Dial.